bueno, andrea. bueno, eh, yo creo que ya vamos a ir comenzando porque si no no nos va a dar tiempo, no. Eh, bueno. Eh, buenos días. Eh, vamos a comenzar el... Eh, el, la actividad como parte del proceso de, de, de designación del jefe de departamento de ciencia de la Co comunicación en el periodo del 2017 al 2021, la actividad en cuestión es la presentación que los candidatos hacen a la comunidad universitaria de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño respecto a sus programas de trabajo. Eh, Vamos a decir cómo, van a, a, cómo vamos a organizar la sesión. O sea, primero, cada integrante de la terna dispondrá de tres intervenciones. Se iniciará con la presentación del programa de trabajo y un análisis de la situación actual del Departamento de Ciencia de la Comunicación. La exposición será libre con una duración máxima de 15 minutos por candidato. Posteriormente se pasará a la sesión de preguntas y comentarios de la comunidad universitaria a los candidatos, las cuales deberán formularse por escrito y entregarse a la comisión para que las organice y presente a los candidatos, quienes responderán por turnos hasta agotar las preguntas o hasta que hayan transcurrido 15 minutos. Desde la lectura de la primera pregunta o comentario, lo que ocurra primero. Para esta actividad vamos a poner unas boletitas, que se pueden ir llenando para poder ir llenando las preguntas eh, mientras se van haciendo las intervenciones porque estamos muy corto de tiempo y luego que terminen las intervenciones vamos a dar cinco minutos para vamos a tomarnos cinco minutos para recoger las preguntas si hay alguna pregunta que la comunidad quiera hacer que no se le haya ocurrido antes producto de alguna intervención solamente vamos a dar cinco minutos por, las, por cuestiones de tiempo y eh, finalmente, luego de, la, de esas preguntas, cada uno de los candidatos tendrá cinco minutos para realizar comentarios finales que se realizarán en orden inverso a la presentación de los programas. Las preguntas se van a hacer en el mismo orden, o sea, se van a responder en el mismo orden en que van a hacer las presentaciones. Entonces, sin más, vamos a comenzar. Eh, con la presentación del doctor Jesús Octavio Elizondo Martínez. Gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, a todas también. Eh, bueno, presenté aquí mmm, ya un documento que está disponible en línea, eh, como mis compañeros, ¿no? un programa de trabajo posible para la factura del departamento. y lo que haré a continuación es mostrar algunas ideas que señalé en la presentación y eh, las explicaré un poquito más en el contexto del plan que eh, presento el día de hoy. bueno, eh, es importante considerar los documentos referentes para la elaboración de este eh, proyecto, un proyecto a cuatro años pero que tiene lugar en un proyecto mayor, que es el proyecto de la unidad, y que podemos encontrar en estos dos documentos que aparecen en pantalla como guías y referencias. Entonces, lo que veremos a continuación se encuentra en este marco. Bueno, eh, voy a mencionar eh, las ideas principales respecto a el... Departamento de Ciencias de la Comunicación, el día de hoy. Es un departamento que en el año 2006, como pueden ver aquí, se funda y desde entonces contiene cuatro líneas de generación y aplicación de conocimiento, ya que se concibió como un proyecto un proyecto general, un cuerpo académico en ciencias de la comunicación con líneas de generación de aplicación de conocimiento. Esta eh, lo señalo porque es el punto de partida para eh, comprender cómo ha evolucionado la investigación y la organización de los miembros del departamento desde hace 10 años. Eh, como pueden ver, eh, estas son las líneas comunicación en organizaciones e instituciones, comunicación de las ciencias y divulgación científica ciberculturas y sistemas digitales etcétera bueno esa organización inicial de la investigación eh, aglutina a eh, el total de profesores y profesoras del departamento aquí tienen en pantalla algunos números. Eh, digamos que la planta básica son 24 profesores de tiempo completo indeterminado y bueno, los demás son eh, eh, técnicos académicos que forman parte de esta plantilla también y algunos desgloses digamos de habilidades y este, habilitaciones específicas, dos ayudantes categoría B. Tenemos este... Miembros del SNI, la verdad es que, eh, eh, como pueden ver los números, es una plantilla muy bien habilitada en, en, bajo estos criterios y también un sobresaliente miembro del Sistema Nacional de Creadores. Y eh, en general, bueno, casi la mitad están habilitados en PRODEP como este, eh, investigadores en los cuerpos académicos. Tenemos ahora tres profesores invitados. Eh, y ese es un tema importante para nosotros, ya que nos va a llevar a discutir la, eh, el lugar de estos profesores invitados en la conformación de la investigación. Bueno, eh, los grupos de investigación los pueden ver aquí. Eh, así estamos ahora organizados en grupos de investigación, digamos 10 años después del punto de partida. Eh, Hemos pasado por varios momentos en la organización de esta uh, uh, digamos um, estructura que tenemos ahora y um, los, el personal está distribuido de esta manera de acuerdo a sus intereses investigaciones y proyectos um, en marcha César, se aparece una ahí es un profesor invitado pero deja ver digamos afinidades temáticas eh, y compromiso en la docencia, sobre todo en los bloques terminales, eh, etc. Los alumnos que están aquí reconocerán a algunos profesores y las UEAs que imparten en el marco de estas temáticas eh, que, si bien ¿no? surgen en los grupos de investigación, también dan un referente importante para la docencia. Eh, tenemos un compañero que trabaja en un cuerpo académico interdisciplinario e interdepartamental y bueno, se le considera como en ese cuerpo académico. Bueno, también tenemos colaboradores, etc. Eh, hay varios proyectos de investigación en marcha, no los voy a mencionar aquí, están en los documentos, eh, son insumos para la investigación y la discusión que hacemos en el departamento. Eh, tuvimos un boom bastante grande como del 13 al 16 y ahora tenemos varios proyectos en marcha, sin embargo queremos mm, registrar estos proyectos en función de la discusión que demos en cuanto a las áreas de investigación y los grupos de investigación a partir de, del próximo año. Estos son los bloques terminales de licenciatura, como ven están inspirados en esa primera organización de los grupos de investigación, y eh, ahí apoyamos todos los que podemos en eh, PT1, 2 y 3. Bueno, entonces lo que yo propongo en este plan de trabajo es mm, transitar a la organización por áreas de investigación durante el próximo año después de un trabajo de reflexión acerca del desempeño en los grupos de investigación y ajustar los temas de investigación de los profesores, etc. Tenemos que hacer adecuaciones sustantivas al plan de estudios de la licenciatura, que ya cumplió 10 años, que si bien ha, ha, ha sido discutido cada año prácticamente, este, hace falta entrar a este trabajo de manera seria. La idea es que el próximo año podamos presupuestar para 2019 ya en una estructura de áreas, no únicamente departamental, sino también habilitada en el sistema de captura, y que podamos hacer ese ejercicio hasta el 21. Todo el próximo año, si, y si hacemos un trabajo intenso, serio, constante, tendríamos una propuesta de adecuación del plan de estudios de licenciatura para otoño eh, o vamos a más tardar invierno del 19 digamos que las áreas pueden ser evaluadas después de tres años y eh, creo que sería importante hacer eso, de tal manera que podamos tener insumos para continuar con ellas, hacer adecuaciones para el siguiente periodo de cuatro años. Bueno, ya está el tema del doctorado o el conjunto de, eh, de posgrados ¿no? eh, divisionales, donde el departamento tendrá su propuesta, pero para eso nos interesa mucho creo trabajar como áreas de investigación para tener claridad en ese proyecto y también en la programación docente a cuatro años. Bueno, ya en las propuestas específicas, eh, estoy proponiendo destinar parte de los recursos departamentales en ciertas partidas. Ahora tenemos dos plazas de ayudantes de investigación eh, y, y otros recursos que podrían... Eh, crear un, un programa de iniciación temprana a la investigación para apoyar a las áreas de investigación y a los proyectos que de ahí se eh, desprendan. Bueno, estas son las ideas que acabo de decir hace un momento, en específico con respecto a la docencia. Urge este trabajo y urge que nosotros también abordemos el trabajo de manera colegiada. En términos de una nueva forma de investigación, necesitamos renovar los cuerpos académicos, las líneas de generación de aplicación del conocimiento, e idealmente transitar áreas de investigación, y esta estructura dará luz y, este, eh, y nuevas ideas a la adecuación del plan de estudio. Mm. Mi perspectiva es interdisciplinaria desde el departamento de comunicación. Creo que un valor fundamental de la comunicación hoy es el, eh, su carácter interdisciplinario y la manera como se relacione con otras áreas del conocimiento. Y eh, en ese sentido también eh, los problemas que han surgido no solamente en la licenciatura, en, el, en las aulas, sino en todo el departamento, en la cultura en general, que tiene que ver con la falta de una perspectiva de género en, la, en el, en el en el plan de licenciatura y en general en la filosofía del departamento, ha hecho que no tengamos los marcos legales y los protocolos para atender casos de acoso o violencia sexual, eh, y sobre eso estamos trabajando ahora. En ese sentido también creo que la, eh, hacer visible la participación de los alumnos y las alumnas en los eventos académicos departamentales es fundamental. Y, y enfocar la cuestión de una manera diferente con respecto a los alumnos y alumnas de licenciatura en particular. Es decir, llevarlos a la investigación y no que sean únicamente espectadores de la investigación. No alcanzo a ver. Ah, bueno, muy bien. Tenemos un problema de rezago en la licenciatura muy grande que ya está empezando a darnos problemas, así es que tenemos que atacar ese problema también. Los bloques terminales también eh, creo que hay que revisarlos, trabajarlos de manera interdisciplinaria y eh, esa misma filosofía la podemos identificar en la, en la MADIC. Creo que es, el trabajo interdisciplinario ahí ha sido muy potente y se pueden extraer eh, grandes experiencias y también algunas críticas importantes, sobre todo en la operatividad y la manera de trabajar eh, compartidamente. Mi visión sobre los posgrados divisionales es que serán esos posgrados divisionales donde este, eh, nosotros tendremos una propuesta eh, y creo firmemente en que eh, la disciplina ciencias de la comunicación se, va, se ve favorecida en la interacción con tecnologías de la información y con diseño. Pero aún así veo varios posgrados divisionales dar el justo valor a la creación artística, eh, sensibilizar a las comisiones sobre el trabajo audiovisual y los proyectos que tendremos en, en radio y televisión van a ser muy importantes, pero será importante que las comisiones sean sensibles para valorar estos trabajos. Eh, también me interesa fomentar una, una cultura del acceso libre para compartir la, la investigación. En formas diferentes y no únicamente mediante la publicación en papel, como le gustan las comisiones determinadoras y que no necesariamente es la mejor manera de llegar a nuestros públicos. Eh, la cuestión de la gestión, la carga académica justa es algo que han pedido los profesores y profesoras durante tiempo. Trataremos de, de hacer eh, eh, lo mejor en esa adecuación. Eh, en ese sentido, segundo la iniciativa del de, este, director de la división de hacer una planeación a cuatro años para poder prever sabáticos, estancias de investigación y poder eh, ser más eficientes en ese, en ese sentido. Bueno, eh, bueno, para ir terminando, este, mm, creo que se trata de, de, de dialogar, de trabajar de manera eh, horizontal, eh, transitar a una nueva forma de investigación nos va a permitir hacer eso y este, no veo un proyecto que yo quiera desarrollar específicamente a mi gusto, sino que creo que ese trabajo se va a ir construyendo de manera horizontal en la reorganización de la investigación en el departamento. Bueno, hay muchas otras ideas, pero simplemente eh, una última, quiero decirles que Todas estas ideas que aparecen en el documento que pueden ustedes consultar en línea, eh, bueno, se hacen eh, considerando la transparencia en la toma de decisiones, particularmente en el ejercicio del presupuesto, colegialidad a nivel horizontal, equidad de género, cultura de la no violencia, eh, transición hacia, no, hacia nuevas formas de organización de la investigación departamental. E interdisciplina, y eh, sobre, esas, sobre esas ideas es mi propuesta de trabajo. Muchas gracias. Eh, bueno, muchas gracias, eh, eh, Jesús, y vamos a darle la palabra a la doctora Caridad García Hernández para su presentación. Buenos días y muchas gracias por estar aquí presentes. Eh, bueno, pues es mi turno para presentar el programa de trabajo de la Jefatura del Departamento de Ciencias de la Comunicación que, que yo les propongo. Eh, primero que nada, me gustaría hacer un esbozo muy general sobre el contexto. Eh, no me voy a ir a los asuntos eh, más particulares como lo hizo Jesús en cuanto a profesores y demás. Creo que esto le va a aportar a la visión que él tiene. Creo que es un proceso también, quiero que sepan, aquí hay alumnos, compañeros de otros eh, de eh, departamentos, eh, que ha sido un, eh, un proceso muy interesante para el Departamento de Ciencias de la Comunicación. Hemos tenido un diálogo abierto y creo que eso va a abonar en mucho al resultado que se dé en esta ocasión. Primero que nada me gustaría recordar que el origen de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño hace casi 11 años se dio justamente con una visión de futuro. Los fundadores de alguna manera visoraban que había una, una coyuntura, que se iba a dar una coyuntura muy importante a partir de las tecnologías de la información y la comunicación. Y evidentemente que esto ponía en perspectiva el papel que iban a jugar tres departamentos, que era el Departamento de Diseño, de Tecnologías de la Información y de Ciencias de la Comunicación. Para los comunicólogos, pues evidentemente la comunicación siempre ha sido un asunto medular, pero hoy más que nunca creo que se plantea como una situación de suma importancia en todos los problemas, en todas sus dimensiones, por el efecto que han tenido los, las tecnologías, las TICs, en el ámbito económico, en el político, en el cultural, en el social. Esto evidentemente ha tenido repercusiones en los campos laborales, en la configuración de la propia disciplina. Y bueno, pues estos campos laborales caracterizados por tanta información que está en circulación y la, el eh, compartir el conocimiento, evidentemente que pone a los egresados de las carreras de comunicación en otra, en otra perspectiva, en otro panorama diferente. Y a los profesores, investigadores del departamento, nos ha abierto también un panorama muy interesante en cuanto a nuestros objetos de análisis, a nuestras investigaciones. Entonces, evidentemente que toda esta transformación ha impactado, por ejemplo, en la difusión del conocimiento, en la organización del trabajo, en las estructuras institucionales, en la gestión de las políticas públicas, en conflictos sociales, culturales, sus mediaciones y negociaciones, en la gestión de políticas públicas, en la diversificación de medios de comunicación y en las modalidades de aprendizaje, por mencionar algunos temas aspectos que, que son motivo de las investigaciones de los colegas del Departamento de Ciencias de la Comunicación. Eh, los comunicólogos sabemos que el origen de nuestro campo disciplinario es interdisciplinario, puso en juego en su momento desde las matemáticas, la lingüística, la sociología, eh, ciencias duras, ciencias sociales, humanidades, para no... Eh, este, Omitir alguna que fue importante en su desarrollo. Evidentemente esto ahora aquí en la unidad Coajimalpa y en nuestra división lo vemos materializado a través de, de MADIC. Creo que MADIC es un gran ejemplo de lo que se puede hacer en materia interdisciplinaria. Eh, por otro lado, quiero hacer referencia a esta eh, idea que tuvo la UAM en su fundación sobre lo que era un departamento. Y entonces en, en nuestro reglamento orgánico viene suscrito cuáles son las funciones del jefe de departamento, que no es la docencia propiamente, pero que sí es la investigación y cómo la investigación tiene un impacto en otras áreas como son la docencia y la difusión y este, la preservación del conocimiento. Entonces, bueno, para la UAM los departamentos tienen esta característica de flexibilidad y la flexibilidad permite que de alguna manera vayan adoptando características de acuerdo a los perfiles y a los profesores que van configurando los departamentos. En ese sentido, creo que el departamento nuestro, desde su origen, ha sido un departamento con mucha personalidad, con no solamente una eh, capacitación eh, muy alta. La mayoría somos doctores, eh, este, todos con una carrera, llegamos ya con una carrera en investigación eh, pues forjada de alguna manera y tuvimos un, una serie, un tránsito ¿no? de varias gestiones, que, no, que tomó varias gestiones y ahorita nos encontramos en un momento que casi podría decir, podría ser la refundación de una nueva etapa que lleve a este grupo de investigadores a otro nivel. Lo que sí observo, y hemos observado y hemos platicado, no solamente en los pasillos, sino de manera ya más cercana, más formal, es que hay algunos problemas que debemos atender, que, de, que han permeado en estos últimos años y que es necesario romper con esta inercia para que podamos reactivar la gestión académica, para que podamos reactivar nuestro papel como profesores e investigadores en, en la unidad Coajimalpa. Por un lado vemos que hay una fragmentación, esto lo hemos discutido ampliamente, abiertamente, eh, hay fragmentación, hay individualismo, esto ha polarizado a ciertos sectores de los eh, de profesores, eh, esto ha generado apatía en mayor... Eh, en, con mayor énfasis en algunos, en otros, eh, ha ocasionado, esto, esto me parece que tiene, que se deriva de pues, eh, alguna, algún tipo de gestión que era necesaria en esta primera etapa del departamento, que era mucho más directiva, más de mandato, más de, de imposición. Pero creo que ya estamos lo suficientemente maduros como para que entremos en otro tipo de gestión académica que tiene que ver más con el consenso, que tiene que ver más con la negociación y con que nosotros expresemos abiertamente qué es lo que necesitamos y cuál es el rumbo o los rumbos que tendríamos que implementar, que dirigir para, este, para esta jefatura. Entonces, obviamente, si nosotros no resolvemos este asunto, van a seguir habiendo problemas en el, impulso, en el impulso de las actividades del departamento y en la gestión, en el desarrollo de la gestión. Por lo tanto, lo que yo estoy proponiendo pues, es una gestión que coordine y que administre en el consenso y con acuerdos. Eh, por lo tanto, bueno, pues los objetivos del programa que yo estoy proponiendo y que ustedes pueden consultar, como bien dijo Jesús en la página de internet de la unidad, aparte de desarrollar programas que apoyen, impulsen la investigación que está organizada en colectivos, en el marco académico que dio origen a esta división, yo creo que eso es algo muy importante, es una división única no solamente en el país, sino en muchos países del mundo, tiene una composición muy particular y creo que atiende de manera muy puntual a necesidades eh, muy actuales con problemáticas también contemporáneas de atender por parte de este cuerpo de investigadores. Y evidentemente que esto requiere de la coordinación y gestión de recursos logísticos y económicos del departamento en consenso con acuerdos y de acuerdo a las necesidades de cada uno de los miembros del departamento. Esto me parece va a reactivar dos asuntos. Por un lado, la vida colegiada. Hemos perdido gran parte de nuestra, de nuestra vida colegiada. Creo que tenemos que recuperarla y hacerla cada vez más intensiva, escuchar con mucha atención esta... esta esta interacción que se da entre los miembros del, del departamento, ver qué está pasando con el departamento para poder promocionarlo, no solamente es una cuestión de pasar de nivel A a nivel B o de asistente, eh, a titular, sino que realmente po poder impulsar y proyectar el trabajo de cada uno de los miembros, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional. Creo que eso nos va a dar mucha mayor presencia, por ejemplo, en el Sistema Nacional de, de Investigadores. Entonces, ver qué está pasando también para, eh, 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 con, en relación con los profesores con su incorporación al SNI o los que ya estamos incorporados al SNI, cómo podemos crecer dentro de esta estructura que es tan importante para la unidad, independientemente de que se reconozca que es una estructura externa, que tiene exigencias y que de pronto, eh, bueno, pues también tiene ciertas repercusiones en el trabajo interior del, del departamento. Ver las publicaciones, la cuestión de las publicaciones, las redes de investigación me parece que son muy importantes. Todos los miembros del departamento tenemos redes de investigación algunas más pequeñas, otras más grandes. Entonces creo que es importante capitalizar todas estas redes para el bien común de la, de la, del departamento. No es una cuestión de trabajar individualmente, sino de trabajar colegiadamente, insisto. ¿no? ver la cuestión de los patrocinios, creo que todavía hay mucho que hacer desde, desde el departamento en, en coordinación con la dirección de, de la división, eh, eh, con la coordinación también de planeación y vinculación de rectoría general para la cuestión de los, de los patrocinios que puedan eh, pues solventar las necesidades de investigación desde un punto de vista económico, pero también con redes, con redes eh, de investigadores. Eh, atención a los profesores de tiempo determinado que de alguna forma ellos también se han sentido eh, marginados de buena parte de las actividades que se hacen al interior del departamento, integrarlos, bueno, desde inducirlos, o sea, desde que llegan nuevos a la universidad, bueno, pues que, que sepan cómo, cómo funciona la UAM. La UAM tiene una manera de operar muy particular y evidentemente que ellos tienen que conocerla para poder desenvolverse de la mejor manera posible. Además que es un capital humano que necesitamos y que puede desarrollarse dentro de la institución. Y por otro lado, pues también reactivar eh, la interacción con otros sectores de la comunidad, eh, particularmente con nuestros alumnos. Creo, creo que nos hemos alejado un poco de la comunidad de, de estudiantes. Habrá que incorporarlos de alguna forma a actividades que se hagan desde la investigación en el departamento. Así es como yo lo visualizo gráficamente. Por un lado tenemos a la investigación con todos sus requerimientos y sus dinámicas muy particulares. Por otro lado tenemos la vida académica departamental, este sentido de comunidad que tenemos que recuperar porque lo tuvimos, lo tuvimos muy fuerte, sobre todo en los primeros años de, de vida de esta división y creo que vale la pena trabajar en eso, la interacción divisional y con, con la unidad, con otras divisiones, etc. Y en el núcleo nuestros alumnos. finalmente los estudiantes son la parte más importante de la universidad. existimos por ellos y creo que debemos buena parte de nuestro trabajo a los, a los alumnos. evidentemente esto va a derivar en una serie de, de problemas que se pueden atender de manera eh, casi casi como un efecto domino tiene que ver con el papel que juegan los profesores en las discusiones teórico-metodológicas de los tres departamentos. Yo creo que nosotros como departamento jugamos un papel muy importante en la división en este sentido. Coherencia y equidad en la asignación de docencia, de acuerdo a los objetivos, o sea, que las cargas docentes sean equitativas. Eh, actualización del plan y programa de estudios, que es una cuestión que se tendrá que trabajar siempre respetando los límites del de, de jefe de departamento con la división que es la encargada de la docencia y por supuesto con sus coordinadores, en este caso con la coordinadora de comunicación de la licenciatura en comunicación, ver en la cuestión del análisis curricular, no sé si será por salidas curriculares, esto tiene que ser producto del consenso y la participación en la asesoría de los proyectos terminales, que ahí es donde empezamos a ver también cuestiones de rezago importante entre nuestros estudiantes. Por otro lado, en la cuestión de la gestión académica, la transparencia en la asignación de recursos, eh, la publicación de las convocatorias para las cuatro plazas que tenemos pendientes de tiempo indeterminado y que han estado ahí durante mucho tiempo, la contratación de profesores invitados en concordancia también con las necesidades de los grupos de investigación y con la docencia, las cargas docentes equitativas, ser muy enfática en esta parte, eh, la evaluación de la pertinencia tanto de la Revista Mexicana de la Comunicación como de la Cátedra eh, Granados Chapa, eh, cuyo presupuesto está muy cargado en el Departamento de Comunicación, cuando también es de carácter divisional. Entonces creo que debe de haber un análisis mucho más cuidadoso de los recursos que se están asignando a estos dos asuntos y que de alguna manera también podemos descuidar alguna situación que tenga que ver con, con la investigación. Y algo que me parece muy importante, que es el aprovechamiento de las instalaciones, sobre todo del estudio de televisión, que bueno, pues tenemos un estudio realmente muy interesante, ¿no? a nivel nacional podríamos decir que es de los mejores, y bueno, pues tenemos que abrirle las puertas a los estudiantes y a los profesores que están en estas áreas, justamente para que lo utilicen de la mejor manera posible. Por último, eh, yo lo que les propongo es una gestión que esté basada en, en el diálogo, en la escucha, en la atención a los diferentes intereses y necesidades de los profesores, con objetivos claros, acordes al modelo académico de la división, eh, con un trabajo muy intenso, con objetivos claros, este, con, de tiempo completo y en colaboración con la división, con la rectoría de unidad, con otros departamentos y otras divisiones, con, con conocimiento institucional. Esta parte me parece muy importante. O sea, ser jefe de departamento también implica o estar asumiendo estas responsabilidades implica un conocimiento pleno del contrato colectivo de trabajo porque tenemos personal administrativo sindicalizado y de la legislación universitaria. Eh, y con experiencia en gestión y en la investigación. Y entonces, bueno, pues yo solamente tengo que decirles que uno predica con el ejemplo. Y creo que desde que yo entré a la Huamcoajimalpa, fui la primera profesora que ganó un, pro, un concurso de, de oposición y me he entregado en cuerpo y alma, eh, trabajando muy intensamente y si quedo como jefa de departamento seguiré haciéndolo. Muchas gracias. Sí, eh, muchas gracias a la doctora Caridad y vamos a pasar a la presentación del doctor Rodrigo Gómez García. Muchas gracias, gracias colegas. Es un placer estar en, participando en este proceso, por lo cual me congratulo de estar con ustedes el día de hoy y presentar mis ideas de lo que yo planeo o pienso sobre el departamento en los próximos cuatro años. Eh, yo no traigo PowerPoint. Eh, me centraré más bien en algunas ideas que no están desarrolladas en el plan, lo pueden re revisar, está ahí en línea, y sobre todo en el ánimo justamente de ilustrarles a nuestros colegas de la división cómo podemos interactuar con ellos y al mismo tiempo eh, reforzar algunos aspectos que me parecen que son fundamentales de recomponer. En nuestro departamento, como bien han señalado mis colegas, a, a los cuales respeto y, y de verdad me siento este, honor, honorado o más bien eh, muy contento de, de participar en e con ellos, este, es principalmente recomponer la vida académica en términos cordiales, en términos de poder discutir de manera académica. Sin, eh, llamémosle, este. Eh, o sea, el, el diálogo tiene que ser a partir de criterios académicos, no personales. O sea, tenemos que romper esa, eh, esa situación que por momentos me parece que ha bloqueado nuestro diálogo académico. Y todo esto parte del respeto entre colegas. Por lo tanto, me parece que debemos, como también lo han planteado aquí tanto Caridad como Jesús, recomponer la vida social eh, de nuestro departamento para generar y tener mejores condiciones para desarrollar tanto nuestra docencia como nuestra investigación. Es fundamental recomponer entonces la armonía y la vida colegiada del departamento a partir de estos criterios. Y sobre todo también de incorporarlo de manera ya sustantiva, también como lo ha señalado Jesús, la perspectiva de género y de la no violencia. Eh, ha sucedido o ha habido ruido eh, muy lamentable, por cierto, sobre la cuestión del acoso. Eh, es algo con lo cual tenemos que erradicar y mandar una señal clara desde Coajimalpa al resto de las unidades de que aquí no se puede permitir este tipo de conductas. Sí han sucedido, por supuesto. Este, aquí no se está este, culpando de antemano a nadie, pero sí, sí hay este, acusaciones bastante delicadas. Por lo tanto, hay que tomar cartas serias en el asunto o que se despejen justamente esas acusaciones. Definitivamente, la organización del departamento y su investigación tiene que pasar por prácticas horizontales tanto al interior de los grupos de investigación como al momento de plantear la docencia. Esto es, es fundamental porque al final del día esto está pegando tanto en nuestra carga académica como en nuestro tiempo para investigar. De hecho, yo lo que les propongo a los colegas de manera ya muy concreta es que revisemos si realmente estamos en condiciones de soportar el ingreso de tres grupos. O sea, lo que estoy poniendo, simplemente vamos a evaluar si horas frente a grupo realmente nos deja tiempo para hacer nuestra otra este, actividad sustantiva, la investigación. Hay que hacerlo, hay que hacer una evaluación sobre esto, ¿sí? Seamos serios. Sobre todo porque se nos ha cargado más de docencia, y si nosotros nos damos cuenta, hay muchos grupos que no tienen profesor por asignar. Ahí hay, ahí hay un, un foco rojo en, que tenemos que atender. Si esta evaluación resulta que sí tenemos los suficientes profesores para desarrollar nuestras ambas actividades, pues que siga, pero si no, que regresemos a los dos. ¿Para qué? para que tengamos una mayor calidad de frente a los alumnos, que son los principales afectados, cuando no hay calidad docente, y obviamente para tener mayores condiciones de la planta de profesores para desarrollar su investigación. Lo que estoy proponiendo es una evaluación de este proceso. Esa es mi forma de ver un foco rojo que probablemente también... Eh, es un indicador de por qué no estamos teniendo una carga académica equitativa. El trimestre pasado, o más bien el año pasado, eh, hubo profesores que tuvieron 30 horas frente a grupo, ¿sí? y, y, y quitando los proyectos terminales. ¿eh? Entonces, este, me parece que eso es fundamental, evaluar nuestra operación y sobre todo para poder eh, tener mayores elementos para tomar decisiones en cuanto a la docencia. También sabemos claramente, o se nos ha dicho, que en la medida que nosotros tengamos más estudiantes, podemos optar a que haya más plazas. Las condiciones del país me parece que estarán en un impas para poder pensar en mayores plazas. Y si nosotros nos medimos con las otras divisiones, y otros departamentos, verán que esa relación profesores-alumnos no, no existe como hemos intentado desarrollarla en nuestro departamento. ¿Sí? Ese es un, un argumento que me gustaría poner a discusión y a evaluación para tener mejores posibilidades de hacer nuestro trabajo al interior del, del departamento. Entiendo perfectamente nuestra responsabilidad como universidad pública en cuanto a la cobertura, que no se me la malinterprete, lo entiendo y, y tenemos una responsabilidad ahí. Pero también tenemos una responsabilidad ahí con la calidad justamente de eh, la educación que le estamos dando a nuestros alumnos y eso significa tener profesores desde el primer día del trimestre hasta el último. Otro aspecto que quiero resaltar es en materia de, inve de investigación. Me parece que debemos reforzar de manera muy importante los lazos interdivisionales. Es, esto se ha perdido. Eh, yo recuerdo justamente esa, esa primera etapa, probablemente los primeros seis, ocho años, fueron muy intensos de actividades interdivisionales ¿sí? eh, con el Departamento de Humanidades, con el Departamento de Ciencias Sociales para el caso principalmente de comunicación, y también una muy sana discusión al interior de la división sobre los famosos temas eh, convergentes. Tenemos que regresar justamente a generar un espacio en el cual discutamos problemáticas en común de frontera, de frontera de investigación. Para eso yo le propondría al, al director de división de que nos sentemos este, los tres departamentos y planteemos núcleos problemáticos convergentes de, las tres, de los tres departamentos para que hagamos una agenda de temas en los cuales se pueda discutir en un espacio de seminario esta, estas preocupaciones. Para discutir con colegas que están al primer, al, al primer nivel de este tipo de temáticas. Por ejemplo, yo propondría o pensaría en, en, en un académico de frontera que hace o, o está en, en, en la órbita de lo que propone esta división, a invitar a Manovich. Por ejemplo, esa sería una propuesta de, este, del Departamento de Comunicación de la, de la City University of New York, para hacer, reflexionar sobre inteligencia artificial, artificial, datos masivos y medios sociales. Me parece que es. Son temas muy pertinentes para las tres divisiones. Eso para el caso de un seminario divisional, de reactivar esas discusiones, sino simplemente para escuchar, ¿no? para este, cuestionarlos, para que vean que en esta universidad y en particular en esta división hay una preocupación por masa crítica, por generar masa crítica. ¿sí? Y obviamente. Esto visi, visibil, perdón, hará visible a la división eh, a nivel internacional. Tejer también alianzas eh, con otras universidades en este sentido. De la mano, obviamente, nuestro posgrado es fundamental. Es el lugar por excelencia en el cual estamos o hemos desarrollado la interdisciplina en la división. Hasta ahora ese ha sido nuestro laboratorio, la MADIC, la cual tiene eh, evaluaciones eh, sumamente altas a nivel del CONACIT. Estamos en el, en el Plan Nacional de Calidad de Posgrados a nivel nacional. Sin embargo, me parece que también la MADIC se tiene que complementar con un doctorado. Urge un doctorado. Tenemos que recomponer el proceso del doctorado. Mi planteamiento o mi idea sería tener el doctorado más amplio posible para que quepamos todos. Si queremos hacer interdisciplina, que se pueda hacer interdisciplina, pero si también hay que sea disciplinar, pues que se haga disciplinar. ¿sí? O sea, tener la cobertura más amplia para que ahí sí quepamos todos, me parece que es fundamental y eso definitivamente será muy importante para abonar a la investigación de los, de los tres departamentos. El tiempo es escaso, entonces eh, simplemente plantearé la idea de sí si transitar, mi, mi idea es si transitar a las áreas, pero de una manera discutida y ver quiénes y qué grupos de investigación están en condiciones de hacerlo. A lo mejor hay grupos de investigación que no están interesados en este en áreas respetar esa posibilidad, sí. entonces, me parece que es una discusión que tenemos que dar al interior del departamento. eso sí, yo eh, planteo que a mí sí me gustaría transitar para allá, pero esto no tiene que imponer una mirada. pero sí un punto, ya, eh, o un planteamiento de entrada. Otro aspecto para reactivar la investigación en el departamento es generar un seminario, un seminario potente así como el de divisional, replicarlo a nivel departamental, ¿sí? en el cual se eh, planteen problemáticas de los grupos de investigación y que nos articule y que nos visibilice a nivel nacional. Estoy pensando en traer gente como Natalie Fenton, Rosana Reguillo, Francesca Gargalo, Clemencia Rodríguez, Nilda Jacks, Vicky Mayer, Stefania Milán, Des Friedman, David Hesmond, George Judici, Daniel Hallin, Christian Fuchs, para generar justamente discusión con colegas a nivel internacional, para que también sea un faro. Que, que pensemos en, 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 en Coajimalpa como ese lugar de discusión sobre los temas de frontera de las ciencias de la comunicación, pero obviamente concertado por los distintos miembros de su comunidad. Es decir, yo simplemente estoy dando ideas de profesores, pero estos se tendrán que poner a, en juego a la discusión de los profesores, según los grupos de investigación, por supuesto. Yo estoy seguro que mis colegas tienen ideas de traer a otros y eso es lo que tendríamos que ponernos de acuerdo y que sean seis a lo largo del año y crear alianzas con Xochimilco, con otras universidades del país para justamente los recursos este, se puedan repartir de la mejor manera y que no sea oneroso el gasto en traer a esta gente, sino que hagan un circuito por la República Mexicana. Ya para terminar... También me gustaría incluir cómo incorporar a los alumnos, además de las perspectivas que dieron mis colegas, pues plantear una semana de la comunicación en la cual los alumnos organicen conjuntamente con la coordinación y con una comisión de profesores inquietudes que quieran ellos realizar justamente eh, en una semana. Y a nivel divisional podría ser también pensar una semana de la innovación. ¿Sí? en clave interdisciplinar, en la cual los alumnos de las tres divisiones planteen este, esta, esta posibilidad. Eh, esas serían otras formas en las cuales me parece que podríamos incorporar de manera importante a, a los alumnos a que participen en nuestra división. Eh, lo dejo hasta ahí porque ya se me acabó el tiempo, a reserva de que me. <laughs> digan otra cosa. Perfecto. Este, pues muchas gracias y ahí están las ideas sustantivas en las cuales creo que debemos de profundizar. Sí, muchas gracias. Sí, eh, le agradecemos la presentación al doctor Rodrigo. Entonces vamos a dar unos dos minutos o tres por si alguien quiere hacer alguna pregunta a raíz de la de la de la presentación. O sea, si existe alguien que sí, quiera hacer que algo ser escrito por por Sí, por escrita. O sea, si sí, para recibir para recibir preguntas. preguntas. Dos o tres. ¿Sí? Y si no hay, entonces el... Sí, sí, sí. Entonces, la por eso, sí, lo puedo contar. No hay nadie que quiera hacer ninguna pregunta. ¿Adicional? Adicional a las que ya se enviaron. Bueno, eh, sí, hay que anotarla y enviarla. Dos minutos. Eh, bueno. bueno, vamos a, a proceder, ¿no? Ya, ya nos han llegado algunas preguntas adicionales. Le decimos cómo vamos a proceder. Eh, vamos a leer todas las preguntas. Eh, todas las preguntas que hemos recibido son para todos los candidatos. Eh, en la medida que nosotros las leemos, ustedes deben ir anotándolas y entonces en los 15 minutos, eh, tienen 15 minutos para responderlas pues, en el orden que ustedes consideren. ¿no? Entonces, eh, sí son muchas, ¿eh? Vamos a, a empezar a, a, a dar la palabra a, al doctor Luis para que nos... Luis Rodríguez para que nos lea, nos empiece a leer las preguntas. Gracias. Este, bueno, la primera dice, ¿qué problemas prevén para cumplir sus promesas de una carga docente equitativa? La segunda, ¿cuáles son las medidas que piensa instrumentar para preservar y extender la libertad de investigación y de cátedra? La tercera es, ¿qué opción considera más adecuada para desarrollar la investigación interdisciplinaria en la división? Opción uno, como una consecuencia natural de la confluencia en un sistema de posgrados de programas de doctorado disciplinares por departamentos. O dos, partiendo de un único doctorado interdisciplinario o divisional. ¿Sí? ¿Quieren que la repita? ¿O? Sí, por favor. ¿Sí? ¿Quieren que la repita? ¿No? ¿Jesús? ¿No? no. ¿No? Ok. Bueno, y la cuarta dice, ¿cuál es la postura respecto a la situación del doctor Dorcé sobre el periodo de trabajo que realizó para el departamento y nunca le pagaron? ¿Permitirán que esa irregularidad siga irresuelta? Llegó. Bueno, ahora sí. yo voy a ay, Perdón, hay otra más no, sí. Bueno, yo voy a realizar otras preguntas Empezando por unas Por parte del alumnado Y bueno, esta dice que Ha habido asignaciones poco eficientes eh, De profesores en los bloques Terminales eh, Entonces, ¿bajo qué criterios eh, Llevarían a cabo esa designación? En caso de que se haga esta transición A áreas de investigación Ah, ok otra de los alumnos, eh, entre, perdón. Eh, sí, eh, que plantea que, se, que ha habido asignaciones poco eficientes eh, de profesores en los bloques terminales. Eh, entonces, ¿bajo ustedes qué condiciones o qué criterios llevarían a cabo para eh, llevar a cabo esta designación? ¿no? Ok. Esta otra dice... Ante la entrada de mayores números de alumnos y de estudiantes a la carrera, ¿cómo afrontarían ustedes la posible incapacidad de la planta docente y de infraestructura para atender a todos los alumnos? Eh, si ustedes fueran el jefe de departamento, eh, ¿Cómo verían el papel de los técnicos académicos en los proyectos de investigación? Ok, esta otra pregunta plantea si eh, tienen alguna idea de cómo se hará esta transición desde los grupos de investigación a las áreas y si en su opinión está de acuerdo toda la planta docente del departamento. Esta otra es de un profesor que plantea, eh, si yo no quiero pertenecer al SNI, ¿qué futuro me espera en, una, en el departamento bajo su jefatura? Ah, voy a leer esta tal como me la enviaron. Ha sido costumbre que los criterios académicos de los profesores del Departamento de Tecnologías de la Información respecto a su disciplina hayan sido minimizados por los otros jefes de departamento. Al decidir en todo aquello que impacte en el desarrollo académico de los profesores del, del Departamento de Tecnologías de la Información, respetará, apoyará y orientará fundamentalmente por la opinión académica de estos. Sí, esta pregunta plantea, bueno, la voy a repetir, ha sido costumbre que los criterios académicos de los profesores del Departamento de Tecnologías de la Información respecto a nuestra disciplina, Ciencias de la Comunicación, hayan sido minimizados por otros jefes de departamento. Al decir, en todo aquello que impacte en el desarrollo académico de los profesores del Departamento de Tecnologías de la Información, respetará, apoyará y se orientará fundamentalmente por la opinión académica de estos, de los profesores de tecnologías. Eh, ¿Ya? Uh -huh. Dado el desarrollo del Departamento de Ciencia de la, de la Comunicación hasta ahora y las manifestaciones puntuales de descontento, ¿pueden ustedes algún conflicto o confrontación con los ¿prevén ustedes, disculpen? ¿prevén ustedes algún conflicto o confrontación con los profesores del departamento durante su gestión? El tema del financiamiento de la investigación como función sustantiva de la universidad. No no dice pregunta. Dice así. El tema Supongo que debe ser que lo aborde. Al emitir su voto para la elección del jefe de los demás departamentos, ¿qué criterio va a favorecer? Uno, las opciones provenientes del depart las opiniones provenientes del departamento del jefe que se elige o las opiniones provenientes de los demás departamentos? Cómo ven la colaboración en sí. Otra. ¿Cómo ven la colaboración entre los departamentos para la impartición de las Ueas, de las licenciaturas de la división? Otra, ¿cómo enfrentarán los temas de hostigamiento que han sufrido alumnas de la carrera por parte de profesores? ¿Qué posición tienen al respecto? ¿Qué piensan respecto a la necesidad de una política de género en la universidad? Esas son todas. Entonces, eh, vamos a, a proceder. Eh, eh, aquí, aquí me dicen que mejor le vamos a dar una opción, puede ser que le demos como dos o tres minutos para que organicen, fundamentalmente el primero, ¿no? Porque, ¿sí? O sea, organices más o menos, organicen el orden en el que la van a contestar, etc. ¿No? Por favor. Sí, 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 me parece bien. Ya, eh... Bueno, vamos a comenzar. Le recordamos que cada uno tiene 15 minutos para responder las, las preguntas y vamos a proceder en el mismo orden de la presentación. Entonces, eh, damos la palabra al doctor Jesús Octavio Lizondo Martínez para dar respuesta a las preguntas de la comunidad. Muy bien, muchas gracias. Eh, les agradezco además el tono de las preguntas. He estado en eventos como estos donde la gente aprovecha el, el anonimato para ser desagradable y la verdad este, valoro mucho el ambiente de respeto que hay en esta, en esta sesión. Bueno, eh, vamos a ver. Problemas de carga docente, este, y la equidad que me, eh, lo puse en mi, en mi trabajo, aquí estamos, digamos, en la, en la dimensión operativa, cómo vamos a hacer eso. Yo creo que la transparencia no es solamente una palabra, sino que se debe anclar en eh, reuniones de trabajo, en juntas operativas, como las que hemos tenido ya en el departamento, es decir, juntas departamentales donde se abordan las cuestiones operativas, tanto de la asignación, eh, docente como de la asignación presupuestal. Entonces, yo visualizo eh, una dinámica en el departamento donde nos reuniremos por áreas y grupos de investigación, como lo hemos eh, hecho últimamente, pero la característica ahora será que las áreas, a diferencia de los grupos de investigación, podrán recibir financiamientos eh, de, de la universidad que no pasan directamente o a través del de departamento o la división. Entonces, yo veo el trabajo de las áreas como un trabajo colegiado, interno y en diálogo con las otras áreas y el jefe del departamento. Se cubren las tareas de asignación docente, de creación de proyectos de investigación y de financiamiento. Y eso me lleva a una pregunta un poco más adelante, la nueve. Que dice, eh, si no pertenezco al SNI, ¿qué se espera de mí en el departamento? O sea, ¿hay vida, no? Como fuera del SNI. Y la verdad es que sí, la verdad es que creo que el SNI se ha vuelto un, un, un criterio este, muy importante para hacer investigación a nivel nacional, pero ciertamente no es el único. Este, una de las. Eh, Tareas que me eh, entusiasma más es que es ver de qué manera los profesores que no trabajan en el SNI o que no pertenecen al SNI perdón, o, o al Sistema Nacional de Creadores pueden conseguir financiamiento para sus proyectos dentro de la UAM y seguirse realizando como profesores investigadores y haciendo trabajo colegiado. Eso me parece que es magnífico si lo podemos ahora encauzar por ese camino. Además, pues, bueno, se evalúa ese trabajo con, con criterios WAM y no con criterios externos. Entonces, yo creo que hay perfiles muy diferentes para hacer investigación, así como hay perfiles muy diferentes de profesores y de personas en general y de alumnos y alumnas en general. Y no todos hacemos el mismo tipo de investigación ni tenemos los mismos requerimientos para realizarla. Entonces, yo espero que esa, ese debate nutra los debates dentro de las áreas y luego en, en plenarias podamos tener a nivel departamental un diálogo mucho más rico respecto a cómo se está enfocando la investigación, la asignación y los proyectos a futuro. Asignación en bloques terminales que es poco eficiente. Efectivamente, la asignación de, de los eh, docentes en los bloques terminales es poco eficiente. Me parece que ese esquema ha envejecido, es decir, comenzó hace 10 años y reflejaba quiénes éramos como departamento, qué proyecto teníamos, eh, y ahora han pasado 10 años y eso no se ha actualizado. Hemos cambiado todos, las generaciones, los perfiles, las tecnologías, los intereses de investigación de los, de los profesores, y urge una adecuación. Entonces, en las preguntas no se plantea esa visión a la adecuación. Pero yo, eh, digamos, a reserva de lo que trabajemos en el departamento, eh, eh, sugeriría un esquema mucho más flexible, eh, no el corsé que ahora representan los bloques terminales, eh, en el sentido de que los bloques terminales nos condicionan a todos a trabajar un, eh, un año, cuatro trimestres, este, sobre una temática que en realidad no aparece reflejada como una especialidad en el título que obtienen eh, los licenciados. Eh, a mí me gustaría en todo caso incentivar el, el intercambio eh, divisional y también con otras eh, divisiones para tener un pool de mucho más ricas que el alumno la alumna puede escoger y pueda formar su propia carrera en esa área de especialidad eh, en función de sus intereses y la responsabilizándose de la construcción de su de su carrera universitaria esto suena muy bien pero eh, operativamente representa un, un reto muy grande ¿no? porque este pues en función de la demanda se tienen que hacer las, las, las programaciones, pero yo creo que eh, la naturaleza del tiempo que estamos viviendo nos va a llevar por ahí y además eh, nos va a resolver muchos problemas específicos. El, la cuestión de los técnicos académicos en proyectos de investigación, bueno, la verdad es que en estos 10 años hemos tenido experiencias ya sobre eso, es decir... Al, eh, en, en sentido estricto, en la normatividad, los técnicos académicos no pueden proponer proyectos de investigación y sin embargo sí trabajan en ellos. ¿no? Este, eh, más allá de lo que, bueno, este, yo considere que eso mmm, es viable o no, la, la realidad dentro del departamento es que los técnicos académicos proponen proyectos de, de investigación. Eh, sobre todo proyectos de difusión, eh, de producción y esos hay que incentivarlos. Y una vez más es una de, un debate que se tiene que dar en cada una de las áreas. Yo creo que los técnicos académicos deben trabajar temáticamente en las áreas donde se sientan a gusto para dialogar con los especialistas, con sus colegas y eh, desarrollar proyectos que consideren pertinentes eh, de producción audiovisual, multimedia, etcétera. Yo no veo a los técnicos académicos como los encargados de hacer los productos de difusión de la investigación que realizamos los investigadores. Eh, transición a grupos de, de, grupos de investigación, a áreas de investigación. Bueno, yo realmente visualizo un, un conjunto de grupos y áreas. Coincido con Rodrigo en que no... no no todos estamos listos para hacer esa transición, tal vez incluso los números de triadas y grupos de cuatro o tres den para este, cumplir con el requisito de ser tres como mínimo para formar un área de investigación. Entonces yo más bien veo tanto en, el, en, en, en la investigación departamental como en la, el, los bloques o las salidas profesionales de los alumnos una diversidad de opciones y una diversidad de formatos. Lo importante es que haya un espacio uh, donde colegas y alumnos se sientan eh, libres para proponer ideas este, y desarrollarlas. Mm, el Departamento de Tecnologías de la Información. Eh, bueno, era un poco ambigua la pregunta, o yo la entendí un poquito así, ambigua, pero la verdad valoro mucho que esta pregunta 10 refiera al, al Departamento de Tecnologías de la Investigación. Este, en mi programa lo pongo, creo que este, los últimos cuatro años, este, tal vez ya desde antes, se, este, se creó un ambiente difícil de diálogo con los colegas de Tecnologías de la Información, no se ha roto, ni mucho menos, pero creo que eso a nivel divisional tenemos todos que asumir nuestra responsabilidad de repensar esta integración tripartita. Ahora, personalmente como investigador me ha acercado a colegas del departamento de tecnologías de la investigación y los trabajos y la colaboración ha sido muy fructífica, muy respetuosa, hemos conseguido financiamientos externos, este, en fin, realmente ha sido muy 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 buena sobre la línea de tecnologías del lenguaje eh, humano, pero yo creo que cada uno de nosotros se ha acercado con colegas de otros departamentos y ha encontrado también maneras de colaborar muy fructíficas. Yo Considero que hay que retomar el tema del lugar de, eh, que debe ocupar o que ocupa el Departamento de Tecnologías de la Información en la división a nivel horizontal, equitativo. Este, desde el nombre de la división hasta los tipos de el tipo de proyectos que se generan eh, deben conseguirse de manera tripartita. Pero eso no lo decido yo ni debe ser así. Esto me lleva al tema del, do del doctorado, que es un tema que les preocupa mucho a los colegas de TI. Y eh, yo después de mucho pensarlo y, y de leer las, los trabajos que han hecho, por ejemplo, Rodrigo, la comisión y muchos otros que han estado involucrados en ese tema, yo creo que vamos a empezar este, retomando esos antecedentes para dar de nuevo una discusión. Es cierto que el doctorado, es, tenemos potencia en la masa crítica para hacer doctorados eh, eh, departamentales. Y también tenemos la infraestructura necesaria y el conocimiento para tener espacios de interacción interdisciplinario. Yo visualizo un esquema mixto. No creo que podamos tener un doctorado de comunicación exclusivamente y tampoco creo que todos seamos especialistas en interdisciplina para hacer un doctorado interdisciplinario por definición. Pero eso es lo que yo opino a título personal. Lo importante es lo que los colegas y los acuerdos a los que lleguemos nos lleven. Este, elección, opiniones, este, colaboración con otros departamentos, ya lo dije, eh, a mí me gustaría ampliar la oferta de UEA interdisciplinarias y, eh, bueno, respecto al caso de hostigamiento y política de género, bueno, yo creo que los casos de hostigamiento se tienen que eh, eh, atacar puntualmente, creo que cada caso es diferente, este, entre acoso, etcétera eh, pero es importante que las que las víctimas salgan y entren a una lógica de la denuncia y se pueda trabajar esto en la rectoría ya se está trabajando para tener protocolos de tal manera que profesores profesoras alumnos y alumnas y también personal administrativo pueda eh, saber se, sepa qué hacer cuando se encuentra una circunstancia de este tipo ahora no los tenemos y por eso estamos en una situación tan desconcertante eh, bueno, desde el departamento eh, hemos intentado eh, pues, abrir el debate a partir de la instalación de algunos violentómetros. Estos temas también se han llevado a, a consejo académico y, eh, si mal no, no, no recuerdo... Pronto va a haber una iniciativa de, este, de protocolo para atender estos casos desde el Consejo Académico de la Unidad. El tema de una política de género, más bien lo diría como una cultura de género, una cultura de género dentro de una cultura más amplia de la no violencia y el respeto. Entonces, yo quisiera que eso fuera eh, parte de, del, del espíritu con el que eh, entraremos al debate sobre el nuevo plan de estudios y también incluso en los posgrados. Eh, divisionales. Eh, cada profesor es responsable de su situación dentro del departamento, de su trayectoria académica, de su responsabilidad ante grupo, ante la entrega de, de actas y eso eh, está normado por un contrato laboral. Por eso esta uh, situación es tan importante, porque no estamos únicamente ante el debate en lo académico y la gestión, sino que el jefe de departamento tiene una responsabilidad laboral, ya lo mencionó Caridad muy claramente, y eso es algo que está aquí, no solo subyace, sino que debe ser explícito. Entonces la responsabilidad de cada trabajador con la universidad es algo que se espera de cada uno de nosotros y de no cumplirse esto, pues allá está la legislación y la ley laboral. Muchas gracias. Bueno, eh, gracias al doctor Jesús Elizondo y vamos a darle la palabra a la doctora Caridad García para responder las preguntas. Muchas gracias. Sí. Eh, bueno, las clasifiqué por temáticas, docencia, investigación, clima organizacional, gestión. Dentro, primero y como punto de partida, les recuerdo con la idea con que yo inicié, que tiene que ver con la flexibilidad de los departamentos. Una de las características que tenemos que rescatar es justamente la flexibilidad para los departamentos y cómo el respeto, digamos, a la personalidad de todos quienes integramos los departamentos, obviamente derivan en la resolución de muchos de los problemas que incluso tienen que ver con clima organizacional, pero también con docencia y con investigación. Eh, otra de las ideas que yo estoy planteando es el consenso y los intereses comunes, trabajar por el interés común. Yo creo que el jefe de departamento está obligado a hacerlo, o sea, no es una entidad uh, este, individual, sino que él se debe al trabajo de, de, de todos los demás y solamente puede construir en función de que los colegas estén en posibilidades y en, eh, con la actitud de construir colectivamente. De otra manera, es imposible llevar a cabo una buena gestión. En cualquier caso, no solamente en los departamentos, yo diría en, nivel, en términos generales. Eh, las, eh, la carga equitativa eh, implica análisis de la docencia. Yo fui 6-7 años coordinadora de la licenciatura y lo que hay que hacer es analizar con mucho cuidado eh, las necesidades de, de docencia, por un lado y por otro lado quiénes son los profesores, profesores y cuáles son sus intereses y sus especialidades. O sea, algo que no puede ocurrir es que profesores que no son especialistas en ciertas áreas estén dando materias que, que, de las que poco conocen. Y esto, bueno, pues ha causado un gran descontento entre los docentes. Entonces, eso es una cuestión de cuidado. Es solamente sentarse a analizar cómo están las, las condiciones de la docencia y platicar con los profesores. Y siempre, siempre, por acá había una cuestión de eh, eh, si esto va a generar un descontento entre los profesores. Miren, eh, si bien hay una situación que de, de mucho individualismo en estos últimos años, que quizá de fragmentación, sí quiero reconocer que es un departamento que siempre ha trabajado, que siempre hemos trabajado juntos cuando hay necesidad, hemos colaborado a pesar de nuestras diferencias, que nos hemos respetado y que esto ha hecho que el departamento sea notable. O sea, quizá los alumnos de pronto pierdan distancia respecto a este tipo de cosas, pero ahora que estuvo la, la, este, la acreditadora, que se hicieron los reportes, es un grupo de profesores muy sólido, no solamente por su formación académica, sino por el compromiso que tiene con sus alumnos, con la docencia particularmente, y bueno, ni se diga en términos de investigación, tiene una producción... muy interesante e importante a nivel nacional. Y tenemos una presencia en los órganos eh, de investigadores a nivel nacional e internacional que ya somos referencia. ¿no? Entonces yo creo que eh, no va a haber problemas. O sea, sí hay que conciliar, sí, pero evidentemente que si uno trabaja de manera colectiva, colaborativa, muchos de estos problemas se van a resolver trabajando. O sea, hay que ponerse a trabajar. Creo que esa es la mejor terapia en cualquier caso. Eh, eh, Obviamente que eh, el hecho de ser respetuosa va a permitir que haya libertad de, de, de cátedra. De pronto también hay un exceso en la libertad de cátedra. Bueno, todos estamos... Eh, normados también bajo un contrato colectivo, necesitamos cumplir con nuestras obligaciones como profesoras, eh, profesores, necesitamos presentarnos a trabajar en nuestros horarios, estar presentes con nuestros estudiantes. o sea todas estas cosas creo que también tienen que ser atendidas. porque también reconozco que, que hemos fallado en muchos sentidos en esta situación de, de ser muy eh, comprometidos con, con la parte de la docencia y con nuestros estu estudiantes. En cuanto a los doctorados, el posgrado, eh, pues esto tendrá que ser resultado de una discusión, ya la discusión inició, evidentemente esta discusión no ha tenido, digamos, eh, un final, ¿sí? no ha tenido este... Hay que continuar con este diálogo, con esta interacción entre los tres departamentos. Es parte también del, del programa de trabajo del director de división. Él tiene un compromiso en ese sentido y creo que los jefes de, de, de los tres departamentos tendrán que colaborar y trabajar intensivamente. Así como al interior del departamento, yo creo que los tres jefes de departamento tienen que trabajar codo con codo no son entes eh, autónomos que van transitando cada, cada cuatro años en divisiones. No, 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 no. O sea, es, es un equipo de trabajo y tiene que trabajar interactuando unos con otros y ahí se van a ir resolviendo, si va a ser un sistema de, de, este, de, de posgrado. Mi idea, mi idea, y esa es una opinión personal, es que sí podría ser un sistema de posgrados, ¿sí? que no necesariamente sean del todo autónomo, sino que se vayan articulando de alguna manera, se vayan retroalimentando y cada quien con su personalidad. ¿sí? Entonces, bueno, pues eso será eh, producto de una, de una discusión más de fondo. ¿no? Eh, en cuanto a... Um, la atención a estudiantes, bueno, pues eh, coincido con, con, con Rodrigo cuando señala que a lo mejor habría que repensar la cuestión de los tres grupos o cómo atender a los tres grupos. A la de, a, quizá, no sé, lo estoy, diciendo, estoy pensando en voz alta, la cuestión del de segundo ingreso puede ser una salida, ¿sí? A sociales le ha, le ha resultado ha tenido buenos, buenos este, resultados. A mí me gustaría verlos más de cerca para saber si esta puede ser una opción que se le pueda proponer al director de división, dado que esto es materia de la dirección de la división. Y entonces, bueno, pues colaborativamente trabajaremos desde el departamento. En cuanto a los técnicos eh, a, a, perdón, en, cuanto a, um, sí, en cuanto a los técnicos académicos eh, y la parte de investigación. Eh, yo creo que los técnicos académicos juegan un papel fundamental. Y si bien a lo mejor ellos no proponen eh, proyectos de investigación, pu pueden proponer proyectos de producción, por un lado. Por otro lado, creo que ellos pueden, hacer, eh, pueden jugar un papel mucho más activo dentro de los grupos de investigación. Y de alguna manera. Dedicarse a toda esta parte de desarrollo de la producción para los grupos de investigación. No todas las investigaciones tienen esta salida de, para los técnicos académicos, pero hay otros, hay otros grupos que sí la tienen. Evidentemente que en el momento en que nosotros transitemos a cualquier forma de organización de la, de la, de la investigación, llámese cuerp, este, cuerpos académicos, llámese áreas de investigación, que es la tendencia, ¿sí? es lo que de alguna manera creo que coincidimos, en lo que todos coincidimos, evidentemente que esto va a tener un efecto dominó en muchos otros aspectos en el hecho de que los técnicos académicos se incorporen a ciertos grupos, en que haya personas que a lo mejor no quieran estar dentro de, de, los, de las áreas de investigación y quieran desarrollar sus propias líneas de investigación, habrá quien tenga su propia línea de investigación y también esté en un área de investigación, en fin, tiene que ser lo suficientemente flexible, flexible para que responda también a nuestras necesidades como grupo. ¿no? Esa es parte de la personalidad que va adquiriendo el departamento. En cuanto a los evidentemente que esto le da futuro a los que no quieren estar en el SNI. O sea, hay profesores que de manera convencida no quieren pertenecer al SNI. Yo creo que el SNI tiene ventajas, pero también tiene muchas desventajas. Y no ser en el SNI significa ser estar en un estatus di distinto, ¿eh? porque sabemos que hay muchos que están en el SNI y que no necesariamente son los grandes doctores. ¿Sí? sino que es una lógica del gobierno federal en la que nos ha ido metiendo a los que estamos dentro de la academia y que se ha convertido pues casi casi en, una, en un parámetro con el que tenemos que cumplir, pero que no necesariamente habla bien o mal de un profesor. Ese es un criterio completamente aparte, es una decisión personal que además la trabajamos de manera personal porque ahí el trabajo individual es lo que cuenta, ahí no cuentan ni los grupos, ni las áreas, ni nada de eso. En cuanto a los criterios que han sido minimizados en, en, en relación con los compañeros de tecnologías, pues a mí sí me parece muy grave, creo que es una situación muy delicada que, que se tiene que resolver. Yo creo que el director de la división tiene toda la intención de trabajar en este sentido y que los que queden como jefes de departamento, que ahora viene también el proceso de teorías de, del diseño y procesos del diseño, tendrán que contribuir para que se abran nuevos canales de, de interacción con los compañeros de tecnologías de la, de la información, eh, llámese cómputo, las tecnologías nos hace comunes a las tres áreas y creo que el papel que ellos juegan es fundamental y sus opiniones tienen que ser escuchadas y atendidas eh, de diferentes maneras, o sea, no solamente hay una forma de resolver problemas, creo que es una diversidad porque ellos también son una diversidad de puntos de vista que hay que considerar. Eh, en cuanto a cuestiones de… Um, ah, las opiniones de los… ¿qué va a prevalecer si la, la opinión de los compañeros para la elección de los jefes de departamento o lo que diga el consejo? No, yo creo que esa es una decisión que fundamentalmente tiene que ser de los compañeros de cada departamento. Una de las cosas que nosotros estamos pidiendo incluso en comunicación es que sea escuchada la voz de los profesores del departamento y que ese sea el jefe que de alguna manera este, apoye el consejo. Nosotros haremos nuestra... Posición, manifestaremos nuestra posición ante el Consejo como grupo. Los tres estamos incluidos en esta, en, bueno, quiero hablar por los tres, discúlpenme si me tomo ese atrevimiento, pero este, queremos hacerlo porque creo que es necesario que la persona que quede al frente del departamento realmente represente los intereses del grupo de profesores y no del Consejo porque el Consejo se disuelve a los dos años, se va cada quien a su territorio y quien se queda con los problemas y la confrontación y todo lo que esto deriva, pues somos nosotros, los profesores del departamento. En cuanto a la cuestión del hostigamiento, sí me gustaría comentar que, bueno, pues... Eh, es un asunto muy delicado. Yo no conozco evidencias concretas acerca de hostigamiento más que dichos. Creo que esto tiene que plantearse de una manera mucho más formal e institucional. Coincido que debe de ser una cultura. Eh, lo que prevalece de muchas maneras es una violencia simbólica en muchos sentidos. Créanme que yo he sido objeto de, de, de esta situación dentro y fuera de la, de la UAM. Yo cuando llegué a la UAM creí que no me iba a encontrar con esas cosas y me las he encontrado de manera muy desagradable. Y creo que, bueno, pues son situaciones que hay que atender como cultura y que no con, confundamos el hostigamiento con... Otro tipo de situaciones que son mucho más graves y que sí están afectando también a otras personas. Esto afecta a hombres y mujeres, no es una situación solamente de violencia hacia las mujeres, también afecta a los hombres. Y me parece que es muy delicado que se hagan eh, acusaciones como ha ocurrido, como pienso yo, siento yo que ha, que ha ocurrido, que también ha afectado al trabajo y a las familias de profesores, que yo no tengo la certeza si han sido acosadores o no, más que por dichos. Cuando esto se presente de manera formal y se haga una investigación como debe ser, entonces se deberán de tomar las, las, las medidas necesarias. ¿no? Pero por lo pronto ya hay, ya hay profesores que perdieron su trabajo y creo que eso tampoco está bien. O sea, yo adoptaría una posición intermedia, sí de mucho, de mucho consenso y que se pueden resolver los problemas en este sentido con una cultura de género, para bien de hombres y para bien de mujeres. Y bueno, por último, en relación con la situación de, de André Dorcé, me parece que también hay que eh, tomar el tema con mucho, con mucho cuidado, porque creo que ha sido muy sesgada la información en relación que si la universidad le va a pagar o no le va a pagar. Las condiciones en que todos llegamos a esta universidad fueron muy particulares. Había una informalidad hasta cierto punto, porque bueno, la, la, la universidad, la unidad se estaba creando y muchos de nosotros entramos sin, sin nada a cambio, o sea, con el deseo de formar parte de un grupo fundador, de crear, que eso es, una, es un privilegio. O sea, para todos los, pro, los, los profesores fundadores de la licenciatura, fue un por lo menos yo así lo siento, ¿eh? como un privilegio haber fundado una licenciatura. Es una experiencia única en la vida. Y bueno, pues evidentemente yo trabajé mucho tiempo sin paga, porque pues lo que quería hacer era un trabajo académico. Y si ya lo otro venía en consecuencia, bueno, pues estaba bien. Y poco a poco se fue dando. O sea, nunca hubo promesas, desde mi punto de vista, no hubo promesas que no se cumplieran. Yo creo que todos entendimos que la situación era esa y bueno, pues tampoco es posible que nosotros después de 10 años, 11 años, hagamos una denuncia sobre algo que ocurrió y que no se resolvió en su momento. Entonces, bueno, esa es mi postura personal. Yo creo que André es un elemento muy valioso para la comunidad, es un profesor eh, excelente. Es un profesor investigador también muy, muy destacado y sus puntos de vista siempre son inteligentes. Entonces, yo creo que su participación es fundamental para el grupo. Pero digamos que esta situación creo que ya rebasa eh, los límites de lo que todos o cualquiera de los que estamos aquí podríamos hacer. Gracias. Sí, eh, muchas gracias a la doctora Caridad García. Y le damos la palabra al doctor Rodrigo Gómez García para su contestar las preguntas. Gracias. En mi caso también intentaré organizar las distintas preguntas por temas. En el caso de la operación del departamento, pues me parece que es justamente poner en juego esta posibilidad de, de autoorganizarnos como colectivo en en función de lo que hemos dado, o sea, nuestras clases que hemos dado, los que hemos dado teorías, nos sentemos y organicemos todo el año de teorías. ¿sí? ¿Cuándo voy a dar yo? Eh, teorías 1, teorías 2, si este año no voy a dar teorías 2 y si en lugar de esta voy a dar en el bloque. Es decir, esto tiene que ser acompañado entre los colegas, la coordinación y el jefe de departamento, para que efectivamente ya haya esa transparencia y esa horizontalidad y la validemos entre todos. Y esto nos dé también posibilidades de incluso este, poder tener un poco de descarga según los trimestres, pero siempre con la posibilidad de que esas descargas sean rotativas e equitativas entre los distintos profesores. Y e efectivamente me parece que seguimos arrastrando una problemática de no tener cuatro plazas, ¿sí? que se tienen que concursar, tienen que ser perfiles desde mi perspectiva, principalmente orientadas a llenar esos huecos de, de docencia. ¿sí? Me parece que es el principal este, vacío que tendrían que llenar, pero claro, que vengan a abonar a los grupos de investigación de manera eh, sustantiva. Entonces, tenemos que eh, revisar perfectamente esta situación para ah, poder eh, llenar es, esas problemáticas que hemos venido arrastrando desde que empezamos a, a tener sabáticos, que empezamos justamente también a, a ver este, algunos de nuestros colegas en cargos este, en, en otras instancias de la universidad que este, no hemos podido eh, claramente este, resolver. Yo pienso que la manera de resolverlo es entre nosotros mismos, ¿sí? Y entre aquellos que ya han estado operando los distintos bloques o las distintas partes de nuestra currícula. Entonces, eh, me parece que tenemos que ir por ahí, ¿sí? Eh, y darnos cuenta cómo eh, en algunos momentos hay, hay colegas que tienen demasiada carga, que dicen, no puede ser. Sí, eso merma eh, definitivamente nuestra eh, calidad frente al grupo. O sea, uno está saturado, llega saturado y eh, quienes de alguna manera se ven afectados, pues obviamente son los alumnos. Entonces es poner en, en juego todas estas variables para generar las mejores prácticas posibles de, de autoorganización y que finalmente podamos vislumbrar esa idea que parece como carta a los Reyes Magos de tener una planeación anual de que sepamos que este año voy a dar tantas UEAs concentradas en tales trimestres y por lo tanto yo pueda agendar eh, también mis actividades de investigación concentradas en tales aspectos. También para los técnicos académicos esto es fundamental. Nosotros tenemos eh, técnicos altamente habilitados en producción audiovisual, que también a lo mejor necesitan esa flexibilidad para profundizar en, en sus tareas, también que tienen que ver con producción eh, acompañando los trabajos de la universidad. Eh, no es sencillo, pero yo le apuesto a esa forma de, de organizarnos. El jefe de departamento tiene que acompañar obviamente esta situación la coordinación también y siempre también respetando la, el organigrama eh, divisional, ¿no? también involucrar, por supuesto, al, al director de la división. En el caso de, de la libertad de, de cátedra y de investigación, a mí me parece que debe de dejarse justamente la, la libertad de investigación abierta siempre y cuando sean temas, obviamente, de comunicación. Eh, o que tengan engranajes claros con la comunicación o con problemas de comunicación, eh, no necesariamente se tiene que hacer al interior de un grupo de investigación, se puede hacer por libre, pues sí, ¿por qué cercenar a, a colegas que a lo mejor no se sienten cómodos en algunos grupos de investigación? No es lo ideal, pero sí dejar esas posibilidades para que este, se puedan realizar eh, en función, de sus intereses. La libertad de cátedra me parece que sí debe de tener a lo mejor ahí sí un poquito de límites en el sentido de que tienen, se tiene que impartir un plan de estudios. Obviamente uno tiene la libertad de incorporar algunos aspectos, pero si vas a dar teorías de la comunicación, pues tienes que dar teorías de la comunicación, o sea, no, 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 no vas a dar este teoría política o no vas a... O si complementa la teoría de la comunicación, por supuesto que sí, no me malinterpreten, pero este, sí tiene que haber esta, esta situación. O si vas a dar un seminario de, de comunidades científicas, va, tienes que dar ese contenido, no, no dar asesorías sobre... Este, los proyectos de investigación, no, no, o sea, tú tienes que dar tu curso y además si quieres pues das asesorías, buenísimo, por supuesto entonces me parece que esos son los límites de, de, la, de la libertad de cátedra, ¿sí? entonces yo, yo sí sería como muy enfático en, en ese sentido eh, en cuanto a, al doctorado divisional a mí me parece que es muy, o sea, no nos dan los números para tener varios a reserva que hagamos alianzas con, con otras divisiones. Mi idea es uno divisional lo más amplio posible para que quepamos todos. Y si no, ver otras fórmulas, pero es complicado. O sea, somos muy pocos profesores para que a, a, abrir tanto el espectro de este, tres doctorados a reserva de que dejamos alianzas con otras unidades. Pero eso también tiene eh, ciertas problemáticas, pues hay que analizarlas, hay que discutirlas, siempre en el entendido de ponernos en común y sobre todo de llegar a acuerdos y que no suceda justamente el impas en el cual este, quedamos eh, los años anteriores. Sería bueno también eh, de alguna manera plantear una tregua, ¿sí? vamos a dialogar, vamos a tratar de ver esos puntos en común que tenemos los tres departamentos para ponernos de acuerdo, entendámonos los unos a los otros, ¿sí? nuestros puntos de vista, para por ahí caminar y generar, obviamente, eh, lo que estamos buscando todos, un doctorado en el cual quepamos todos. Eh, la cobertura, este, planteaban por ahí a los alumnos, justamente yo veo que los tres este, grupos, este, creo que son demasiados, pero hay que hacer esa evaluación seria, o sea, con insumos, no, no simplemente en función de lo que yo percibo. Eh, me parece que podemos hacer un estudio serio en ese sentido y tomar la mejor decisión para los estudiantes y los profesores en conjunto con eh, la división. Los técnicos académicos, me parece que ya había dicho que tienen un papel fundamental y que ellos son los que tienen que proponer justamente su, su investigación y incorporarlos justamente en las distintas actividades y posibilidades que desarrollan los grupos de investigación y si ellos tienen otras propuestas, pues impulsarlos. Ellos son este, claramente eh, académicos creativos que pueden generar productos por sí mismos. Lo de la transición a las áreas, yo ya di mi punto de vista, no me voy a, a este, detener ahí, eh, le dediqué un buen tiempo a esto. Eh, el SNI, por supuesto que hay vida más allá del SNI, simplemente eh, o quedas fuera de la bolsa de las distintas convocatorias que ellos emiten y además en el lado positivo es te quitas el engorro de andar llenando el famoso CV único. Pues es una decisión personal, es un baremo a nivel internacional. Yo lo veo como un reflejo de lo que nosotros hacemos y si nosotros queremos medirnos ahí, pues nos metemos a, a hacer la, la, la burocracia y si quieres a, este, buscar fondos eh, fuertes para hacer investigación, pues... Ni modo hay que jugarle ahí, pero no lo veo como, como un punto de llegada, sino simplemente lo veo como a lo mejor un espejeo de que lo que uno está haciendo, pues lo está haciendo más o menos bien, pero tampoco tiene que ser la forma en la cual nuestra planta académica sea medida al interior de la UAM. Al interior de la UAM me parece que no, no, no procede. Eh, hay vida más allá del SNI y yo conozco a, a, en el departamento profesores que podrían tener el SNI, pero por decisión propia no, han, no lo han hecho. ¿sí? Y, y tienen todos los conocimientos intelectuales y producción suficiente para tener este, el, el titulito, ¿no? Y es respetable, a mí me parece que es muy respetable. El financiamiento, pues, eh, como habíamos dicho, pues tiene que ser muy transparente. Me parece que hay que también pedirle a la, a la división que sea también muy transparente y eh, a lo mejor ver esta posibilidad de finalmente descentralizar los recursos de la división. O sea, son exagerados lo que tiene la división versus lo que tienen los departamentos. Eh, también sería como una, una señal de mayoría de edad a los departamentos, obviamente siempre justificando eh, que van dirigidos hacia la investigación y que existen esas demandas por parte de los departamentos. Eh, veamos también cómo se reparten los presupuestos en, en otras divisiones y nos daremos cuenta que este, son diferentes las formas en las cuales se reparten los recursos. ¿Por qué nosotros seguimos reproduciendo esta forma? Es una idea en voz alta también para compartir en este espacio que es propicio en términos divisionales. En cuanto a la designación de los jefes de departamento, a mí me parece que es, es, es delicado y al mismo tiempo este, debemos de generar las mejores prácticas para justamente eh, este tipo de designaciones. Veamos el escenario en que nuestros colegas nos votan a tercios, que hay dos eh, de nosotros que tienen la misma votación y quien gana es con uno. ¿Esa es el sentir de todo el departamento? Mm, lo pongo a discusión, me parece que en ese escenario creo que tendría que haber otro tipo de discusión que fuera más allá. De, del número, ¿sí? eh, en términos también de ver los proyectos, de ver el desempeño que hemos tenido nosotros eh, en, en estos espacios, en que se vea el perfil académico de cada uno de nosotros, es decir, como posibilidad de desempate o como posibilidad de que los otros departamentos también tengan la libertad de decidir en función de otros criterios que no necesariamente sea un voto de diferencia. Lo, estoy hablando en voz alta, pero me parece que es importante ponerlo a, a discusión, ¿no? Eh, sobre todo porque los representantes y los jefes de departamento tienen también el derecho de formarse su opinión en función de varios elementos. Me parece que se tendría que este, plantear también esa... Es esa situación. ¿Cómo enfrentar el, el hostigamiento? Me parece que efectivamente tiene que haber denuncias para que se hagan medidas eh, drásticas, pero se tienen que hacer. ¿eh? O sea, si hay denuncias, nosotros no podemos dejar pasar este tipo de situaciones. Crear comisiones entre pares para juzgar a pares me parece delicado, me parece que por ahí. Eh, no, no se, se podría resolver la situación. Este, lo que sí es que tenemos que generar, justamente, como decía Caridad, y también eh, Jesús lo ha pl planteado, es una cultura justamente por eh, la equidad, eh, tener una perspectiva de género, no violencia, ser muy cuidadosos ¿sí? en nuestras formas en las cuales nos comunicamos entre géneros. Eh, en fin, eh, me parece que, que por ahí eh, tendríamos que nosotros avanzar en paralelo a las medidas eh, drásticas. Entonces, lo que tendríamos que generar es una cultura, obviamente, de eh, equidad con una perspectiva de género importante. Ya, para final, ya no tengo tiempo. Dos segundos. Eh, mm, sí. Bueno, eh, muchas gracias a eh, Rodrigo. Y eh, vamos a pasar a los a las conclusiones, las palabras finales. Y aquí sí lo vamos a hacer otra vez. Ahora sí en, en orden inverso. Por lo tanto, no, no te quitamos la palabra. Eh, Rodrigo. Te la regresamos nada más. Eh, va, vamos, miren, tenemos que, termina, tenemos que terminar a la una y está muy difícil. Vamos a ver si lo podemos hacer en, en tres minutos, por favor. Eh, es que es complicado porque si hay conflicto de interés, quería hablar sobre el caso de André, creo que en tres minutos es, es complicado. Yo puedo decir que yo tuve la misma situación de André en términos de que eh, también se me iba a pagar de forma retroactiva pero yo asumí que no había elementos para que yo pudiera reclamar esa situación este, y también me he visto favorecido por esta universidad de manera significativa, por lo cual este, entendí que de alguna manera eh, ese año que, que yo laboré sin, sin sueldo este, se me ha ido retribuyendo de otra manera. Pero son decisiones que tomamos de forma diferenciada. Eh, eh, Andrés, un amigo muy, muy querido de mi, de, 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 mío, en, y este, pues digo, tomamos decisiones. ¿no? Por otro lado, ya para, para finalizar, este, simplemente confirmar mi entusiasmo por participar en, en este proceso. Eh, creo que tengo la solidez académica para desarrollar este puesto. Estoy trabajando para generar. Eh, mejores posibilidades de comunicación afectiva con mis colegas y obviamente con, con el resto de eh, la unidad. Este, me siento capacitado para, para el, el puesto y creo que mi propuesta refleja conocimiento justamente de las problemáticas que hay que enfrentar en los próximos cuatro años para dar una vuelta Tuerca al departamento y abonar justamente en ese sentido a consolidar los procesos de nuestra división. Caridad, por favor. Bueno, pues eh, en, a mí me faltó responder dos preguntas, lo voy a hacer rápidamente. Tiene que ver con el financiamiento del departamento. Creo que también tenemos que abrir la mirada más allá de eh, CONACIT. CONACIT no es la única instancia que, que financia investigación. Hay muchas otras que lo hacen y creo que ahí hay una gran posibilidad de trabajo con la coordinación de planeación y vinculación de, de la unidad. Y en relación con la colaboración o el intercambio para, este, para colaborar con otros departamentos para la impartición de las UEAS, creo que esto siempre se ha dado. Habrá que profundizar y ver en la situación en la, que se está, en la que está actualmente y ver de qué manera podemos coincidir. Este también es un trabajo que hace la, la dirección con sus coordinaciones, aunque los jefes de departamento bueno, pues son los que asignan la carga. Y por último, pues señalar que, que creo que hay tres perfiles muy buenos, coincido en que habría que hacerle, darle un ojo más eh, cuidadoso a las actividades eh, de producción, tanto invest investigación en docencia, en gestión que hemos hecho los tres, para ver qué, cuál es el perfil que ahorita conviene a este departamento. Y este departamento ahorita lo que necesita es mucho diálogo, es mucha conciliación, pero también orden. Necesitamos orden. Creo que hay algo que, que hemos perdido ahí un poco en el camino, que es esta situación de atender a nuestras funciones dentro de la universidad y que eso es algo que nos reclaman los estudiantes y que hay que atender de manera urgente. Entonces, bueno, pues. Eh, me gustaría mucho estar en, en la posición de poder colaborar en este sentido con el, la mis, con el mismo ímpetu, con el mismo ánimo con que he hecho todo lo que he hecho en esta universidad, que yo pensé que aquí no iba a pasar nada cuando llegué a trabajar, y ha sido como estar en la montaña rusa. O sea, de pronto está uno muy estable y de pronto este, hay, ocurren muchas cosas, hay mucha actividad y eso es algo que yo aprecio, aprecio mucho de, de, de la UAM, que aquí nada es aburrido. Gracias. Jesús. Es. Bueno, muchas gracias. Este, bueno, yo quisiera este, simplemente anotar que efectivamente esta contienda, este, este ejercicio democrático, pues es en gran medida para este, sacar adelante no solamente un proyecto departamental, sino un proyecto de vida personal, a lo que uno le va a dedicar cuatro años de trabajo. Eh, involucrarse con la universidad y todos sus procesos de manera completa y creo que esa es la visión con la que hay que entrarle a esto. Particularmente eh, delicado es el, el, el estado del departamento. Eh, ya que efectivamente hay entre los colegas pues desánimo, este, cierto desinterés por eh, los temas estrictamente departamentales, incluso divisionales, pero yo creo que en la medida de que en, en la medida en que reorganicemos la investigación, bueno, y todas las funciones sustantivas eso va a cambiar en cada uno de nosotros, adquirirá un nuevo sentido la carrera docente, eh, los proyectos de investigación, la manera de financiarlo. Creo que si eh, alineamos eh, eh, los grupos de investigación con las áreas, con los cuerpos académicos PRODEP, con los proyectos eh, eh, SNI o con ACID de, y, y el Sistema Nacional de, de Creadores también en cada caso, se, se puede entrar a una lógica de financiamiento de la investigación diferente a la que estamos ahora, que ha sido totalmente atomizada e individualizada, efectivamente por fuera más que dentro de la universidad. Entonces yo visualizo cuatro años como un, un ajuste que creo que también se está dando como impulso en la división para que los procesos administrativos sean más eficientes, pero también haya un sentido de construcción de proyectos y de organización nueva eh, basados en gran medida por la visión de, de atacar demandas de la sociedad específicas. Eh, pero que el trabajo sea en función de la empatía, la confianza y la visión a mediano y largo plazo que entre nosotros ya hay después de 10 años de trabajar en el departamento y en buena medida en la división también. Creo que eh, tenemos que entre todas estas cosas... Eh, pondré yo sobre la mesa, sobre todo en las prioridades, la cultura de, de la paz, una cultura en la no violencia y la transición a nuevas formas de organización de la investigación, departamental, interdisciplinaria, como la visión que tengo para los siguientes cuatro años. Muchas gracias. Bueno, eh, gracias. Gracias a, por las presentaciones, por la asistencia. Solo comentar que estamos terminando la primera actividad de la segunda fase del proceso de designación de los, del jefe del departamento, del departamento, del departamento de departamento del Departamento de Ciencia de la Comunicación. De comentarle que hubo 17 asistentes, 6 alumnos, 3 profesores de tecnología, 2 profesores de diseño, 15 preguntas. Eh, cuatro que tienen que ver con investigación y posgrado, tres con relaciones eh, interde, interdepartamentos, cinco relacionadas con la gestión y tres que tienen que ver con la vida departamental. Agradecer a todos por la calidad de su presentación, eh, eh, creo que se tocaron los temas fundamentales y también, como dijo el doctor Elizondo, por la calidad y la profesionalidad de las preguntas. Entonces, sin más, gracias a todos.